go outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. El Santo Padre recibe esta mañana en audiencia a los participantes en el encuentro de representantes pontificios. Han sido puntos de referencia en momentos de mayor desconcierto y turbulencias, les dijo, vayamos adelante en nuestro trabajo en el hoy de la Iglesia y del mundo. Seguidamente, en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa recibió a 155 nuevos obispos que participan en el curso de formación promovido por los dicasterios para los obispos y para las iglesias orientales. Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, dio a conocer hoy las celebraciones presididas por el Santo Padre Francisco en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En Argentina, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal invitó en una carta dirigida al pueblo de Dios a rezar por la paz en el país. La llamada a oraciones para este fin de semana en el marco de la colecta nacional Más por Menos. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, tras la inspección de la central de Zaporizhia en Ucrania, propone una zona de seguridad alrededor de la central. Estamos jugando con el fuego, advierte el director general Rafael Grossi. En Mozambique, ataque a la comunidad de Comboñana. Fue asesinada una monja italiana. Buena sintonía. Con la gratitud por haber venido hasta el Vaticano, afrontando no pocas dificultades, inicia el discurso del Santo Padre a los representantes pontificios congregados en el Vaticano del 7 al 10 de septiembre para su encuentro trienal. En la mañana de este jueves 8 de septiembre han participado en una audiencia con el obispo de Roma. El pontífice recuerda que han pasado 3 años desde la última reunión. La tormenta de la pandemia de COVID-19, expresa, nos obligó a tener varias limitaciones en nuestra vida cotidiana y en nuestras actividades pastorales. Ahora parece que lo peor ha pasado y gracias a Dios podemos volver a encontrarnos. No obstante, el Papa alerta que lamentablemente Europa y el mundo entero se ven sacudidos por una guerra de